Es una bomber. La historia verdadera. Es una historia que yo tuve en DVD, y lo sigo teniendo, tengo el DVD, pero me refiero a que la adquirí en DVD en un kiosco que ya no existe. Y la adquirí porque me resultó llamativa y la compré. Vi la película, era un telefilm bien interesante. Hay un actor que me llama siempre la atención, como es Dean Stockwell, que tuvo aquella serie de... Bueno, pues... bueno, pues el que luego haría una... Sí. Quantum Leap. Fueron 97 episodios entre 1989 y 1993, haciendo el papel de almirante Al Calabici. Y aquella Quantum Leap, que a mí me gustó bastante, de Donald Pelvisario, que hizo luego Jag, Alerta Roja, y después como spin-off, Donald Pelvisario hizo Navy, Investigación Criminal, de la que luego sale Incis, Stings Los Ángeles, por ejemplo. Navy es conocida sobre todo por Mark Harmon, pero Quantum Leap está interpretado por Scott Bakula, que hizo aquella serie de Enterprise, la precuela de lo que vemos en las películas y la serie original. Es decir, el origen del Enterprise, la primera tripulación. Como digo, series bien interesantes: Enterprise, Scott Bakula, con Dean Stockwell, Quantum Leap, que es la que acabo de decir, con Dean Stockwell y Scott Bakula. Enterprise está con Scott Bakula y con otros personajes. Y por lo tanto, el personaje del investigador Ben Jeffries, pues está interpretado por este muchacho en un rol distinto, por ejemplo, al que hace en Dune de 1984, que hace del Doctor Yue. En esta película de 1996, película directamente para televisión, originalmente estrenada curiosamente en una fecha muy singular, como es el 11 de septiembre de 1996. ¿Quién iba a decir que 5 años después, 5 años, Pentavirate, qué cachondos, a ver, si ayer estábamos hablando del Pentavirato, ¿verdad? Qué cosas. Bueno, pues 5 años después pasó lo del 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas, con aquellos atentados terribles. Y aquí estamos hablando de un atentador como es una bomber. Ted Kaczynski, interpretado aquí por Tony Bell. Es una película que, como digo, Mark Canton en Reddit Times le dio 2 estrellas de 5. Por lo tanto, no es un desgraciado producto olvidable. Olvidable sí, y olvidado también, hecha por televisión biográfica para hablar de Ted Kaczynski, de una bomber. ¿Y qué pasa con una bomber? Pues una bomber es una figura que parece que ha trascendido a la historia y que, bueno, pues tuvo una infancia terrible, como suele ser habitual. El high school, que tiene el tema del instituto, que sería más o menos el equivalente. El tema de la universidad, fue profesor de matemáticas, y que se metió en el tema del terrorismo, enviado por carta, mail bombing, una campaña, convencido de que no era lo justo, porque Ted Kaczynski en 1971 abandonó su carrera académica para tener una vida primitivista, yéndose a una caseta de madera, sin electricidad, sin agua corriente, cerca de Lincoln, en el gran estado de Montana. Vivió recluido con técnicas de survivalismo, es decir, supervivencialismo, y siendo autosuficiente. Pero, después de un hecho detonante, pues
concluyó que su estilo de vida era imposible. Y resolvió luchar la industrialización y destruir mediante el terrorismo. Así pues, en 1979, Kaczynski, bueno, por la primera vez fue arrestado. Y ahí está el tema del FBI, que está bastante identificado con una bomba, es decir, University and Airline Bomber, bombardeador de universidades y en líneas aéreas, que es por lo que se conoce de una bomber, lo cual ciertamente es, bueno, pues bastante relacionado con el tema de los medios de comunicación. Ahí tenemos una situación en donde, bueno, pues evidentemente hemos dicho que fue arrestado por primera vez, luego fue. No pudo ser mantenido en prisión, lo cual ciertamente es uno de los momentos en la película de gran desazón, porque el FBI está buscando, busca, 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 y no lo consigue. Tenemos esa situación, como digo, de que el 25 de mayo de 1978, curiosamente, el año anterior, en ese mismo día, fue el día en el que se estrenó la película Star Wars: Una Nueva Esperanza, en el episodio 4. Qué cosas, ¿verdad? Curiosos momentos. En la Northwestern University hay una primera forma de atentado, con cortes menores, algún pequeño incendio, pero para una persona. Terry Marker. El 9 de mayo de 1979, en la misma universidad, Northwestern, habrá otro personaje. En este caso no era un policía, un oficial de policía, sino John Haggis, un graduado, un estudiante graduado, también con cortes menores y algún incendio. Pero sin salir del gran estado de Illinois, ya en 1979, el 15 de noviembre, habrá un ataque al vuelo 444 de Chicago a Washington DC, con una explosión ocurrida a medianoche en American Airlines, con 12 pasajeros con una inhumación, no inhumación de inhalación de humo, no lo que puede interpretarse de otra manera, no, inhalación de humos. Pero no letal, a 12 pasajeros, lo cual ya es múltiple. Y luego hay una situación en la que hay una bomba sin salir de Illinois el 10 de junio de 1980, en Lake Forest, en donde Percy Wood, presidente de United Airlines, tiene cortes severos y quemado gran parte de su cuerpo y de su cara. Con lo cual ya la cosa empieza a tener importancia e impacto muy grave. Luego tenemos una bomba que no llega a explotar en la Universidad de Utah, el 8 de octubre de 1981, porque la bomba fue neutralizada. Pero luego ya tenemos más elementos en el año 82, 85, 87. Tenemos dos atentados, el 5 de mayo y el 5 de julio de 1982. Tenemos cuatro atentados, el 15 de mayo, 13 de junio, 15 de noviembre, 11 de diciembre de 1985. Tenemos otro atentado en 1987, y luego ya tenemos en 1993 dos atentados, y en 1994 otro, y el 24 de abril de 1995, en principio, lo que sería el último, contabilizando tres muertos en esta criminal andanza, como sería la muerte el 11 de diciembre de 1985 de Hugh Scruton, el 10 de diciembre de 1994 Thomas J. Moser, y el 24 de abril de 1995 Gilbert Brent Murray, los tres, que en paz descansen. Evidentemente hay otras víctimas, como Perry Good, Johannes Angelakos, James V. McConnell, Charles Epstein, David Gellertner, Niklaus Suino, Gary Wright,
Bueno, pues son otros de los víctimas de este Ted Kaczynski, una bomber. Costó mucho localizarle y tenía una visión bastante ideológica, hasta el punto de que se le conoce en parte por el asunto de la publicación en prensa y porque en 1995, después de esta carrera entre 1978 y 1995, tratando de destruir la sociedad industrial, lo cual es curioso porque supongo que en el paralelismo que él podía tener encima de la mesa es el hecho de que los nativos americanos querían destruir a los Estados Unidos, que eran los que querían destruir su modo de vida nativo, e impedir la transición hacia algo más elevado, de forma natural, como podría haber surgido con una confederación de tribus, de clanes, a través de la sedimentación, el sedentarismo, la construcción, como se hizo en el Neolítico Calcolítico en el marco europeo, y luego la relación con la agricultura, o sea, el fin del nomadismo, la ganadería, bueno, un montón de cosas que en otros lugares pues fue generándose, pero digamos que los nativos americanos veían a las tropas de color azul que iban por las estepas de América, es decir, por las grandes praderas. Y pensaban que podían destruir al gran jefe blanco americano que les enviaba por ahí, como se ve en Soldado Azul, como se ve en otras películas de los años 70, Pequeño Gran Hombre. Bueno. Pero lo que alguno que lo cogieron, algún jefe indio, si se lo llevaron a Washington y volvieron, y, a esto no le podemos decir. Pues ese concepto de invencibilidad que no veía la gran parte del pueblo nativo americano, es lo que uno podía pensar que Ted Kaczynski, como iba a derrotar a la sociedad industrial con todo el contenido que tiene desde el siglo XVIII finales en adelante, en Europa, también en Estados Unidos, en el siglo XIX, es algo tremendo, que bueno, pues tenía una idea muy ideologizada. Y estaba vinculada a la idea de luchar contra el izquierdismo. Y dijo, en 1995 Kaczynski envió una carta al New York Times prometiendo: voy a desistir del terrorismo si el Times o el Washington Post publican este manifiesto que les voy a enviar, en cual argumenta que sus bombas eran extremas, sí, pero necesarias para atraer la atención a la erosión de la libertad humana y de la dignidad por las tecnologías modernas que requerían la organización de masas. El FBI y la fiscal general en ese momento, Jan Reno, con el gobierno del primer mandato de Bill Clinton, parece que empujaron la publicación del ensayo, que aparecería en el Washington Post en septiembre de 1995. Después de leerlo, el hermano de Kaczynski, David, reconoció la prosa, el estilo de prosa, y es el que reportó sus sospechas al FBI, y Kaczynski sería arrestado finalmente en 1996, y es ahí cuando fue juzgado y sentenciado por la Corte Penal. Y fue condenado en 1998 y sentenciado para 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de redención. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que este manifiesto, ya después de, claro, cuando alguien le roba un Rolex a alguien por la calle, pues es un robo. Pero si le dice: voy a quitarte el Rolex por la liberación de las focas. Ah, entonces ya es un elemento ecologista, ambientalista. Son coartadas. Matar a un hombre sigue siendo matar a un hombre. El resto son coartadas que no justifican. Pero aún así, tenemos ese manifiesto de Sociedad Industrial y sus futuros, 35.000 palabras, un manifiesto de crítica social, oponiéndose por completo y radicalmente a la industrialización, rechazando el izquierdismo y abocando
abogando por un medio naturalista, una forma de anarquismo que en la que se sentía bien Ted Kaczynski, este una bomber. Como digo, es uno de los genios del mal en la sociedad estadounidense, tiene su lugar en el panteón de los criminales. Tuvo su impacto, sobre todo por esa carrera dilatada en el tiempo, hemos dicho, de 1978 hasta el año 1995. Es decir, hasta los años 90, la segunda mitad de los años 90, no puede ser cazado, y además solamente porque tuvo la idea de que, bueno, si me publican el manifiesto, yo dejo de hacer las cosas que hago, porque mi objetivo es dar a conocer estas cosas, y parece que poniendo bombas, como por ejemplo el manifiesto de Porturón, de 1968, luego en parte deriva de los Weathermen. Fueron un grupo terrorista en los años 70. Con lo cual, ciertamente, las cosas tienen su realidad. Y el manifiesto de Porturón tiene relación con los Siete de Chicago, esa película que está comentada en este canal de Aaron Sorkin, con el asunto de la convención del Partido Demócrata en Chicago en el año 1968. Con lo cual, ciertamente, uno puede pensar que estos personajes son, evidentemente, zumbados, pero hay que conocerlos y entenderlos. Por eso la idea de los perfiles, como se ve, por ejemplo, en la película El silencio de los inocentes, El silencio de los corderos, con Clarice haciendo de perfiladora, a pesar de que en ese momento ya no, todavía no estaba establecido el tema del perfilador, como por ejemplo luego veremos en Mentes Criminales, en esta serie de creciente factura, y que creo que todavía se siguen haciendo capítulos, temporadas. Ciertamente tenemos una realidad con los criminales, donde evidentemente hay que cazarles porque ejercen el mal. Alguno piensa, como este Ted Kaczynski, que puede ser como medio para sus fines políticos y que son alcanzables. Que son alcanzables. Evidentemente, el anarquista más conocido podía ser V de Vendetta, en el cómic, que en 1981, para luchar contra Thatcher, el señor Alan Moore hace este cómic para luchar lo que ella está haciendo contra las minas y contra los sindicatos, las trade unions, sobre todo en el norte de Inglaterra, en Gales, viveros tradicionales del Labour Party, del Partido Laborista, que había tenido el poder hasta precisamente el año 1979, y con un guerrero anarquista que lo que quiere es llevarse por delante la sociedad y que cada cual haga lo que considere oportuno, en el más puro anarquismo acendrado en las tradiciones de Bakunin. A pesar de que Bakunin era un santo varón que realmente se creía lo que estaba diciendo y que era bastante ingenuo, podríamos decir. Luego la película, evidentemente, que está comentada en este canal, pues la película traída de la mano de los hermanos Kaczyns, no los hermanos Kaczynski, no, porque Ted Kaczynski es una bomber. Las hermanas... hermanos o hermanas. Los que hicieron Matrix, los hermanos. En fin. Ahí tenemos. Tenemos una realidad en donde, pues evidentemente, el anarquismo pues está. En el siglo XIX y en el siglo XX, incluso hubo asesinatos como Cánovas del Castillo, presidente. McKinley, el presidente McKinley, que era el presidente que murió para dar paso a Teddy Roosevelt. Y las hermanas eran los hermanos Wachowski, que luego fueron hermanas Wachowski. Sí, en fin, si es que los apellidos de corte polaco, bueno, son un poco complicados, complicados, son especiales, a pesar de que hay gente que dirá que los apellidos vascos también son especiales, y bueno, todos somos un poco especiales y peculiares. En fin, no tenemos esta situación, por lo tanto, de Ted Kaczynski, una bomber, ameritaba hacer una película, la película se hizo, está establecida en esta realidad, y que, bueno, pues era una situación que evidentemente tiene aristas, tiene muchas aristas, como el asunto que suele hablarse respecto al pueblo alemán en los años 30,
Alguien formado, alguien con el concepto de la matemática, filosofía, trabajos publicados, universitario, alguien de un elevado nivel de cultura, que haya ese clic, ese punto de giro, en donde decide que debe largarse del mundanal ruido, y cuando le llevan el ruido a su lugar donde vive, en esa casa de madera, en Lincoln, en Montana, de resonancia española, porque en realidad es montaña, montaña, pues se dedica a ser el vengador. Aquí vamos a repartir cera, no con excesiva violencia, como digo, fueron tres muertos, los tres, evidentemente, para las familias es algo desastroso, algo horripilante. Los demás heridos, por ejemplo, el que decíamos que era presidente de United Airlines, que quedó terriblemente desfigurado, como es Percy Wood, Percy Wood, no Percy. Si es que ya estoy pensando en Perry Callahood como investigador en el caso de Harry Quebert. No, no, esto es una película y aquello es una serie. Percy Wood, que evidentemente no murió, pero evidentemente uno puede tener serios daños que le dificulten su resto de la vida de una manera absolutamente dolorosísima. Por lo tanto, ciertamente el dolor emitido no hay que minusvalorarlo, a pesar de que solamente sean tres muertos. Pero ciertamente, como digo, esa situación de elemento cultural, elevado estatus, ir afuera, que el fuera vaya por él, o él se sienta intimidado. Porque la civilización siempre avanza y la población que es de vida rural va siendo achicada. En el Medio Oeste también, en Estados Unidos. Y eso le lleva a reaccionar, a ser parte activa de vengarse de lo que considera opresivo y negativo para la sociedad. Pues evidentemente es algo que choca. Choca y por lo tanto uno puede sentirse especialmente escéptico, increíblemente sorprendido. Por eso, estas biografías, estas historias, una vez conocidas, pues evidentemente tienen impacto en la prensa. La prensa se dedica a airearlo. Ya hicimos un vídeo sobre la película de Zodiac, no la película de Ruffalo con Downey Jr. y Jake Gyllenhaal, no, sino la que se hizo justamente antes. Esa ya comentamos en este canal respecto al poder de la prensa a través de ese asesino en serie. Y evidentemente, si estamos hablando de los años 60 y 70, pues evidentemente un poquito después, como es el enlace de aquel de Zodiac con este Una Bomber, pues evidentemente la cobertura en la época del Watergate, la prensa ya tiene un papel todavía más desarrollado, pues evidentemente estas historias las saca al público, las emite para que todo el mundo las conozca, y evidentemente hay ese debate en donde en los años 80 y 90, sobre todo en el Estado español, hubo ese debate respecto a las víctimas, los atentados, ¿los sacamos en los medios de comunicación porque serán un llamado y es lo que quiere el atentador para socializar el terror? ¿Habría que ocultarlo y ponerlo a pie de página, en una nota, en algo recóndito en la página 47? Claro, evidentemente, lo que quiere el atentador, el Luna Bomber, pero también el Zodiac y otros muchos, es publicidad, dar a conocer sus métodos y sus fines. Por tanto, ciertamente, ahí tenemos una forma también de debate, de dicotomía, de dualidad en respecto a lo que quiere y el público que necesita saber, informarse. Por tanto, ciertamente hay ramificaciones de historias como esta que hacen que la historia en el fondo acabe perdurando, porque evidentemente, pues cuando sucede una de estas cosas, las rotativas lo incluyen, las radios lo cuentan, las televisiones cortan la emisión y afirman que ha sucedido tal cosa, y por tanto la gente está con un ojo puesto, y evidentemente es una rueda que vuelve a girar, y el daño
Aquí está. Y la cobertura, sobre todo, se pone inmediatamente después de hablar derecho, se habla de lo que el criminal quiere, que es la coartada y ese manifiesto, como fue el asunto del manifiesto Sociedad Industrial y sus futuros, aquel manifiesto de 35.000 páginas, que paradójicamente, como decimos, fue el instrumento para que su hermano David descubriera quién es la mano autora del texto, identificaran definitivamente, después de esa primera intentona, que hemos dicho, después de esa primera intentona, le identifican, este es este, y le vamos a definitivamente coger, procesar y empurar. Ciertamente hubo el intento de decir que estaba desquiciado, aquello de la enajenación mental transitoria, bueno, transitoria durante más de una década y media, bueno, pues es un poco curioso de transmitir, pero los letrados están para eso, ¿eh? Los picapleitos, ¿eh? Con lo cual, ciertamente, se intentó. Evidentemente, un abogado defensor tiene que intentarlo todo, pero 2 años después de ese intento, que fue en 1996, en 1998 fue condenado. Esta película, como digo, es del año 1996, cuando ya estaba en el tema del juicio, y por tanto no se sabe la resolución, pero se sabe que en principio no va a hacer más daño. Y ya está identificado, está capturado, el FBI ya cumplió su objetivo, el personaje de Dean Stockwell pudo respirar tranquilo porque su objetivo ya estaba cumplido. Es básicamente ese tránsito. El personaje protagonista, yo creo que es el personaje de Dean Stockwell, a pesar de que está un poco como un secundario, a la hora de este ha empezado a cometer crímenes. Debemos de perfilar para identificarle. Debemos intentar cogerle. Al final no pudieron cogerle. Recordemos que en esos años 90, ya con el presidente Bill Clinton, habían tenido una situación complicada. ¿Complicada por qué? Porque pasó lo de Waco, Waco en Texas, con David Koresh y los Davidianos, en donde, en teoría, estaban afrontando una situación de secuestro normal. Pero como eran religiosos, no fue un secuestro normal y había otra vertiente distinta que no tuvieron el cálculo, y precisamente Jan Reno tuvo problemas, y el director del FBI también tuvo problemas, comparecencia en comisión, con lo cual ciertamente son años complicados para el FBI y necesitaban un éxito, y ese éxito fue la detención de una bomber. En fin, por lo tanto, tenemos una película que aquel que le interese, pues aquí tiene para ver un poco el asunto de la biografía de una bomber, de cómo le cogieron, y a todos estos terroristas, al criminal. Código Penal. En fin, y sin más, como digo, es que el casco, agur, rabat, petit, gentil.